Formalmente, muy buenos días a todos y a todas, a nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad en la que abordaremos el tema Los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, logros y retos pendientes, un tema por demás crucial para el desarrollo humano y social de nuestro país. También le damos un saludo a todas las personas y los estudiantes que nos siguen por Onda UNED. Vamos a nombrar a las personas, los especialistas, las personas que nos acompañan hoy en esta actividad. Y en la mesa principal tenemos a la doctora Marisol Gutiérrez Rojas, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, a la doctora Mónica Argüello, tutora de la Cátedra de Psicología Educativa de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNED, y como una invitada muy, pero muy especial, tenemos a la señora Melba Jiménez, quien nos enriquece con su experiencia de vida familiar a favor de la niñez y de la adolescencia. La acompaña su hijo, que no tengo el nombre en este momento, perdón, don Carlos Guzmán, hijo de doña Melba, y que es parte de esta experiencia tan importante de atención a la niñez. Les damos a todas ellas una cordial bienvenida. Vamos a cederle seguidamente la palabra a doña Katia Calderón Herrera, la doctora Katia Calderón Herrera, que es rectora ahí en este momento de la universidad. Buenos días, doña Katia. Buenos días, ¿cómo está? Que doña Victoria no me regañe, ¿verdad? No es un acto protocolario. Es que vine por invitación, obviamente, de la escuela, y entonces dije, yo no hablo, pero dije, no, sí, tiene que hablar, doña Katia, ¿cómo va a ser? Y entonces dije, bueno, vea, don Luis, no me regañe, yo dije que no hablaba, pero un agradecimiento y un saludo especial a nuestro rector, que hoy también nos acompaña, está aquí, solo que está de vacaciones. Así que un saludo a don Luis. Lo único que me han encomendado hacer es darles la bienvenida a esta su casa de estudio. Muchísimas gracias a doña Marisol Gutiérrez, a doña Mónica Bañarello, a doña Melba y a don Carlos. Siéntanse en su casa, siéntanse con toda libertad de expresarnos y de contarnos su experiencia, que es lo que más anhelamos, saber de la experiencia de todos ustedes en mesa principal y de poder acompañar el tema que en este año hemos elegido como el tema de fondo de nuestro aniversario, que concentrado en los derechos de la niñez y la adolescencia, o en el tema propiamente y el abordaje de la atención a esa población. Un saludo fraternal también a don Humberto Aguilar y a todos los compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en especial a doña Georgina y a todos sus colaboradores que han hecho posible este acto. Yo lamentablemente debo retirarme, pero obviamente están en la mejor compañía, ¿verdad? No solo en mesa principal, sino también aquí. Un saludo final a todas las personas que nos acompañan a través de Onda UNED, por la vía internet, y muchísimas gracias. Y que tengan una excelente mañana. Buenos días. Bueno, acá tenemos el programa, ¿verdad? Y vamos a continuar con lo que es una breve reseña
de esta actividad que se considera importante que quede también enmarcada y clara para todo el auditorio. Decirles que por más de 7 años la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades viene realizando proyectos académicos en favor de la niñez y de la adolescencia, y este año la propuesta ha sido orientada a brindar una razón social a la carrera UNED Sin Límites, asumiendo el lema por los derechos de la niñez y la adolescencia. El objetivo es sensibilizar a nuestra sociedad sobre la importancia que tienen estos sectores de nuestra población y la necesidad de conocer y respetar sus derechos. Invertir en esta población es construir bases fundamentales de una sociedad más humana y solidaria. Y por lo tanto es hoy que necesitamos niñas y niños con un rostro integral de primera calidad. Es hoy que necesitamos que nuestros adolescentes crezcan en las mejores familias, con la mejor educación y los mejores ambientes, que construyan las amistades más hermosas y significativas y tengan los mejores sueños para su futuro. Esta es la razón de ser y meta de todo este trabajo que se ha venido desarrollando y que a continuación describo brevemente. En el marco de esta iniciativa, se llevó a cabo en la celebración del 37 aniversario de la UNED la conferencia La vivencia de los derechos de la niñez y la adolescencia, desafíos que enfrentamos, dictada en esta ocasión por la doctora Ana Teresa León Sánchez. Además, se está realizando una campaña de divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia por medio de cápsulas informativas dirigidas tanto a estudiantes como a funcionarios y público en general. Otra actividad dentro de este marco es la carrera atlética de la UNED, que ya la mencioné, UNED Sin Límites, por los derechos de la niñez y la adolescencia, que se va a realizar el 4 de mayo y que será la culminación de esta iniciativa. Las personas que se inscriban en esta carrera recibirán además de su camiseta un brochure para los derechos, sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, de manera que sus familias tengan la posibilidad de leerlos y conocerlos. Además, se les entregará copia en CD de las ponencias que estamos realizando hoy. Eso es muy importante. Por cada persona que se inscriba, se destinarán 1.500 colones para la compra de materiales didácticos que beneficiarán a los Zen Sinai de IPIS, Los Cuadros y Sabanilla. También tendremos ese día la presencia de niños, niñas y adolescentes representantes de estos centros, quienes participarán de diversos talleres acompañados de sus padres. El presente conversatorio es parte de esta iniciativa de sensibilización sobre la importancia que tiene la población de menor edad, los logros que en nuestro país se han obtenido en su beneficio y los retos que nos quedan para que se respeten los derechos de todo niño, niña y adolescente de nuestra sociedad. Vamos a desarrollar esta actividad con los expositores ya presentados, pero antes decirles que vamos a utilizar la técnica del conversatorio, que es una técnica didáctica que se utiliza también en las aulas, pero también en actividades como estas. Es decir, un intercambio de ideas que se nutre de la experiencia personal y profesional de cada uno de nuestros participantes, y que también es un espacio que se construye a través del diálogo y en sí mismo del ejercicio de conversar, entendido como el libre intercambio de ideas,
visiones, argumentos y opiniones compartidas, contradictorias, conflictivas, provocadoras, novedosas para discutir y deliberar, poniendo en común inquietudes que pueden ser afirmadas o relativizadas en un ambiente constructivo por los participantes. Eso es muy importante porque aquí todos somos participantes en esta actividad. Ahora, es necesario que haya un moderador, en este caso una moderadora, servidora que va a estar a cargo de ir organizando las intervenciones. Entonces, voy a tener aquí dos papelitos, ¿verdad?, que nos van a indicar el tiempo que ellos van a utilizar para sus exposiciones y también en su momento, llegado el momento, las intervenciones que puedan tener ustedes como público. Entonces, todo eso con el objetivo de determinar esos tiempos, las pausas y sobre todo el respeto por la palabra del otro, ¿verdad? Entonces, el tiempo de intervención lo vamos a distribuir 20 minutos para cada uno de los de las participantes, y al final vamos a tener un espacio de casi 30 minutos para conversar y preguntar todos, ¿verdad? Pero ahí sí, dada la buena asistencia que tenemos, vamos a tener casi que de minuto a minuto y medio por intervención, ¿verdad? Eso para que estemos claros. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a comenzar. Yo le voy a pedir a los expositores que vuelvan a su lugar. En este caso vamos a comenzar con la doctora Marisol Gutiérrez, y doña Melba y Mónica, por favor, pasan. Entonces, decirles, bueno, primero que nada, que tengo el gusto de presentar ya formalmente a la doctora Marisol Gutiérrez Rojas. Ella es doctora en educación y máster en literatura latinoamericana, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica, con formación en educación y en filología. Su experiencia profesional siempre ha estado ligada a estos ámbitos disciplinarios, y el tema de los derechos humanos, en particular de las mujeres, donde ha desarrollado investigaciones sobre el exilio y trabajado en prensa escrita y radio, por lo que cuenta con el Premio Nacional de Ángela Acuña Brown. En la Universidad de Costa Rica se dedica a la docencia en la Escuela de Estudios Generales, pero también ha estado vinculada al posgrado de literatura en esa casa de estudios. En investigación y acción social trabaja el tema de realidades socioculturales de las juventudes, y desde 2005 está ligada primero como investigadora, luego como coordinadora del informe de los derechos de la niñez y la adolescencia, función que terminó el año pasado, pero sigue formando parte del programa institucional para la investigación y la acción social en derechos de niñez y la adolescencia, PRIDENA. Por último, ha estado vinculada como docente a la Universidad Estatal a Distancia en el doctorado de educación, aquí en nuestra UNED. Adelante, entonces. ¿Puede venir acá? Es para efectos de la grabación. Sí. Buenos días. Estaba muy bien sentada ahí.
Con razón no me funcionaba el micrófono porque es aquí la grabación. Bueno, en primer lugar, deseo celebrar esta iniciativa de abrir un espacio conjunto para la reflexión sobre un tema de interés estratégico como es la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, sobre todo cuando además señalamos que tenemos cuentas pendientes. Asumirla sin duda es una tarea de orden interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional. Ciertamente nuestro país ha avanzado de forma sustantiva en el tema de derechos humanos y específicamente en lo referente a la población menor de edad. Podemos señalar dos hitos importantes: la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la creación y aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, los que inciden, como ustedes saben, en un cambio de paradigmas y pasamos de la situación irregular a la protección integral de la niñez y la adolescencia. Más recientemente, nuestro país promulga la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia con una temporalidad que comprende del 2009 al 2021. No hay duda de que la política acentúa estos retos y desafíos que aquí hoy se quieren puntualizar, sobre todo si asumimos que su publicación es tan solo un paso y lo vital es su cumplimiento. ¿Quiénes son esos niños, niñas y adolescentes afectados por estos instrumentos legales y por estas doctrinas? ¿Dónde están? ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, considero que debemos partir por reconocer con humildad que vamos a hablar de esta población desde nuestra condición de personas adultas. Con lo que quiero señalar que lo prioritario es asumir que niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, por lo que cualquier acción que llevemos a cabo, cualquier acción que les afecte, debe tener en cuenta que el centro de la presencia de esta población debe estar en el corazón de todo lo que hagamos y su participación debe ser una participación real, efectiva, no aparente, tomando en cuenta el interés superior, la autonomía progresiva y las diferentes etapas de su desarrollo. Hablar de esta población supone además evidenciar su diversidad, no solo en términos étnicos, condición de migrantes, condición de discapacidad, de género, sino también en términos de asimetrías sociales vinculadas a la región geográfica donde viven estos niños, niñas y adolescentes, quienes representan, de acuerdo con el Censo de Población del 2011, 1.310.983 personas. Fíjense que estamos hablando aproximadamente del 30% de la población y esto tiene que ver con el presente y el futuro de este país. En este sentido, es relevante subrayar de forma enfática que las acciones que se emprendan para, por y con esta población deben estar vinculadas al contexto en el que se desarrollan. Es decir, supone llevar a cabo acciones con la familia, la institucionalidad, la sociedad civil, los gobiernos locales y la academia. Y aquí quiero hacer hincapié. ¿Cuál es el papel de la academia, concretamente de las universidades estatales, públicas, en el tema de promoción, defensa y garantía de los derechos de las personas menores de edad? En el Planes 2011-2015, CONARE señala el compromiso social de las universidades y exhorta a la articulación de esfuerzos de manera que potenciemos nuestras capacidades académicas e institucionales. Esta es una clara evidencia de que la academia no puede ser indiferente a su realidad nacional, regional y mundial. Por eso reitero mi reconocimiento por la concreción de espacios como este, que nos permiten conocernos, intercambiar saberes y ojalá estimular la formación de redes de investigación, docencia y extensión o acción social en el tema de derechos de la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, lo que la UNED hace a partir de una oferta de cursos vinculados a la población menor de edad y sus proyectos intercátedras, a través de los cuales nos señalan de forma estratégica que el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia es asunto de todas y de todos, o la una de quienes aquí tenemos la fortuna de contar con su presencia, con su Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA, con más de 25 años de labor sostenida. Estos son ejemplos de lo que señala el Planes,
Nuevamente, en una cita que voy a leer, la acción social y la generación de conocimiento es una inversión, no un gasto, una responsabilidad social y no una ocurrencia, una condición del ser universitario, una oportunidad. Cierro la cita del Planes. Siendo así, coincidiremos en que invertir en niñez y adolescencia en el espacio académico es parte de nuestra responsabilidad social, porque hacerlo significa trabajar, como bien se dijo al inicio de este conversatorio, por una sociedad equitativa, inclusiva, ajena a la reproducción de círculos de pobreza, a la explotación, a la ignorancia. Significa trabajar por dignificar al ser humano y por una vida más vivible. Nosotros desde la Universidad de Costa Rica, como ustedes saben, contamos desde el año 2000 con el PRIDENA, que es el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Este programa institucional cuenta con una cartera de proyectos, entre los que destaca el EGNA, el cual tiene la responsabilidad de coordinar un informe sobre el estado de situación de los derechos de niñez y adolescencia, trabajar en su elaboración, en su divulgación y en su seguimiento estratégico. Esta labor académica tuve la responsabilidad de llevarla a cabo, como señalaban, hasta diciembre del año pasado. Y fue una experiencia tremendamente interesante porque nos permitió estar en contacto con diversos sectores y con diversas maneras de concebir las temáticas que tienen vinculación con esta población. Este informe, del cual se han editado ya 7 publicaciones, se lleva a cabo también con otro proyecto del PRIDENA, que es el Sistema de Información Estadística en Derechos de la Niñez y la Adolescencia, SIEGNA, con el apoyo de UNICEF y con un diálogo permanente con el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, instancia que esperamos ahora que estamos de cara al estreno pues, de un nuevo gobierno que lleve a cabo sus cometidos con el compromiso y el ahínco que las personas y las instituciones y los sectores que trabajan en niñez y adolescencia pues, han demostrado hasta el momento. En ese informe que les señalo, se han abordado diversas temáticas que ustedes pueden revisar en la página web. Por ejemplo, temáticas que son relevantes y que merecen todavía mayor profundidad y seguimiento, como el lugar que ocupa la afectividad en la educación y la urgencia de trabajar en el diálogo, lo racional y lo afectivo, ligado a otro gran tema como es el sufrimiento en la adolescencia. Otro asunto importante que se debe continuar profundizando es el referente a la situación de la población adolescente migrante y a la ausencia de políticas concretas para su atención en el campo de la salud, la discriminación que enfrentan por edad y nacionalidad, tanto en las interacciones cotidianas como a nivel del acceso a servicios públicos o las particularidades que reviste la construcción identitaria y las vivencias de la población migrante adolescente en un contexto donde la presencia y fuerza de los mitos los hace todavía más vulnerables. Otro tema abordado en estos informes es el de la educación rural y la incapacidad del sistema educativo para adecuarse al contexto específico de las nuevas ruralidades, la urgencia de dar una respuesta atractiva y empática con la población adolescente que vive estos cambios que se dan en sus comunidades. Esta es sencillamente una breve enunciación de un amplio espectro de temas, como dije, que deben ser continuados de una manera mucho más profunda y sostenible en el tiempo, pero también hay vacíos de investigación que es importante recalcar aquí. Hay temas altamente sensibles como el derecho a la educación sexual integral de las personas menores de edad, en lo que tenemos una deuda pendiente y sobre la cual hay que empezar a hacerse cargo. Situaciones como el abuso sexual infantil, la trata de personas, el trabajo infantil o el embarazo en la adolescencia. Y otros vacíos que se nos convierten en grandes desafíos son, por ejemplo, la existencia precaria de indicadores y cifras vinculadas a derechos como la cultura, el juego, la recreación, la participación o el consumo de drogas en la población excluida del sistema educativo. En términos generales, nosotros podemos concluir que Costa Rica ha avanzado significativamente en el tema de derechos de niñez y adolescencia. A nivel nacional, a nivel regional, es el país que hace la mayor inversión en esta población.
en temas de investigación, pero es a nivel comparativo los logros que podemos encontrar. Eso no quiere decir que debemos quedarnos tranquilos y dejar de hacer lo que nos corresponda. Igual a nivel latinoamericano encontramos una serie de vacíos importantes donde Costa Rica sobresale en algunos aspectos, pero insisto, no quiere decir que tengamos la labor hecha. Creo que hemos llegado a una etapa en donde la mayor parte de los esfuerzos deben orientarse hacia su articulación y a poner en práctica lo que se ha señalado en los grandes marcos de referencia que mencioné al inicio de esta intervención, sobre todo si el compromiso es cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, para el cual ya nos queda muy poco tiempo. Debemos insistir en el cumplimiento de compromisos y en el seguimiento de las acciones vinculadas al tema de derechos de la niñez y la adolescencia por parte de los distintos actores sociales y políticos de nuestro país, sobre todo los gobiernos locales que tienen una enorme responsabilidad en este tema. Estos deben considerar prioritarias en sus agendas a la población menor de edad y asumir el reto de avanzar. Es importante y urgente generar una base de datos para reportar situaciones que afectan sobre todo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, las que deben ser escuchadas o incorporadas en todos los procesos que les competen. Recordemos que nada sobre esta población sin esta población. La labor de indagación, análisis y reflexión que se emprenda en el marco del cumplimiento de los derechos humanos de las personas menores de edad no puede ni debe ser un asunto discursivo, adultocéntrico ni de especialistas, quienes desafortunadamente a veces entran en la dinámica de los guetos, mucho menos de los vaivenes políticos, las coyunturas de momento o las vanidades personales. Todo esto es parte de nuestra obligación académica y es parte de lo que tenemos que exigir y monitorear permanentemente, sobre todo, insisto, ahora que tenemos de cara el ejercicio de un nuevo gobierno y donde tenemos que velar por quiénes son las personas responsables de tomar las decisiones que se lleven a cabo para beneficio, ojalá, de este sector. Las universidades, sabemos, son la conciencia lúcida de la sociedad, por lo tanto, nuestra responsabilidad es doblemente mayor. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a la doctora Marisol por esta información tan importante acerca de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Ahora vamos a invitar a la doctora Mónica Vagnarello para que pase acá y decir que bueno, que ella posee una licenciatura en psicología de la Universidad Autónoma de Centroamérica, es una maestría en psicopedagogía de la UNED y el doctorado en fundamentos y desarrollos psicoanalíticos de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado desde el 2001 hasta la fecha como docente de la UNED y como consultora independiente. Ha tenido diversas experiencias como psicóloga en el Colegio Angloamericano y también en el Country Day School. Ella nos va a exponer el tema Derecho a la salud emocional en la infancia. Cedo la palabra a Mónica. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana y conversar sobre un tema de vital interés para todos y todas. La Cátedra de Psicología Educativa de la Universidad Estatal a Distancia tiene un especial interés en presentar el tema sobre la importancia de la salud emocional en la infancia. Es nuestra responsabilidad como adultos y profesionales en salud mental atender e intervenir en temas que se relacionan con la salud integral de los niños y las niñas. Hoy se propone enfocar nuestra atención en el tema de la salud emocional en la niñez y en la adolescencia.
En nuestro país contamos con un sistema educativo gratuito y obligatorio que permite a los niños y las niñas acceder al derecho de la educación. De igual forma, la Caja Costarricense del Seguro Social ofrece diferentes servicios médicos. Sin embargo, cuando hablamos del tema de salud emocional en la infancia, se refleja una necesidad de crear nuevas propuestas y planes de intervención. El acceso a profesionales en salud mental es un recurso más limitado, el cual principalmente se obtiene a nivel privado. Algunos colegios y escuelas cuentan con este servicio, sin embargo, no existe suficiente personal para atender las necesidades de todos los niños y las niñas de manera individual. Hospitales y algunas clínicas cuentan también con profesionales en psicología, pero de igual manera son muchos los niños que necesitan y pocos los profesionales contratados para este trabajo. Por lo tanto, actualmente tenemos una gran población de niños y niñas que no están recibiendo la atención psicológica necesaria por falta de recursos y planes de intervención. Para poder profundizar en este tema, es muy importante tomar conciencia que los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados. Reconocer que a pesar de su edad, son parte de las diferentes circunstancias que viven y necesitan entender lo que les sucede y elaborarlo también con un profesional especialista en la materia. Los niños y las niñas también sienten pérdidas, deben elaborar duelos, sufren por circunstancias como muertes, divorcios de sus padres, cambios en su vida, dificultades sociales, emocionales, temas de diferentes abusos, dificultades a nivel familiar, y todo esto es importante validarlo y aceptar que hay que hacer algo al respecto. No porque sean niños o niñas, no quiere decir que no sea importante lo que viven. Su sufrimiento y sus síntomas son tan válidos como los de los adultos. Solamente la metodología de trabajo cambia y se incluye la posibilidad de escuchar a través del juego, el dibujo, las palabras o cualquier lenguaje particular en él. Varios niños y niñas pueden presentar los mismos síntomas, pero el origen de cada uno es único. Este aspecto marca la diferencia y la necesidad de intervenir según cada caso, cada historia y cada niño en particular. Por lo tanto, el tratamiento emocional específico es muy importante en este caso y no generalizar únicamente con programas grupales. Las necesidades, las situaciones que se atienden en la infancia y se trabajan a nivel emocional tendrán menos implicaciones en la vida adulta. Por lo tanto, como adultos, el primer paso es entender que lo que pasa en la vida de los niños y las niñas es importante y debemos comenzar a hablar de esto, ya que sí hay mucho que se puede hacer. Tomar conciencia que nuestros niños y niñas necesitan más atención nos hace responsables de un tema con implicaciones sociales muy importantes. Actualmente notamos problemáticas como la deserción escolar, embarazos en la adolescencia, la drogadicción, entre otros. El trabajo de estas situaciones no solo lo podemos intervenir en el plano inmediato, debemos profundizar e intervenir desde el origen, desde la primera infancia, crear planes de intervención y de prevención. Presento la siguiente pregunta como punto importante para la reflexión. Pensemos en implicaciones a nivel emocional, escolar y en su vida adulta. ¿Qué sucedería a un niño que está viviendo alguna situación emocional y no ha tenido la oportunidad de hablar, ser escuchado o entender qué le sucede? Por ejemplo, un niño que ha sufrido abuso sexual y que fue intervenido tal vez en el momento, se puso la denuncia, pero luego nunca pudo recibir un tratamiento eficaz, semanal, por el tiempo que lo amerite. Un niño que tal vez presenció años de violencia doméstica en su casa y no tiene acceso a recursos psicológicos y tiene que vivir con eso, ir a la escuela, tener que hacer la tarea, tener que estudiar. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué está pasando con todos los niños que tal vez viven unos divorcios bastante traumáticos de parte de sus padres, situaciones de drogadicción, agresión física y que tienen que ir por su infancia sobreviviéndolo? Sin nadie que les pregunte cómo se siente, qué pasó, que se les murió el papá o la mamá y tienen que ir a la escuela, y optamos generalmente por, bueno, no pasa nada, juegue, tranquilo, bueno, no llore, le doy un beso y listo. ¿Y qué pasa con toda esta parte emocional que los niños necesitan trabajar y elaborar? Son adultos que crecen con un dolor muy profundo, con penas y situaciones que cargan en su corazón y que no fueron escuchadas y que tienen repercusiones en la vida adulta.
y que todos nosotros como adultos recordamos situaciones emocionales muy difíciles en las cuales tuvimos que sobrellevarlas tal vez de la mejor manera que pudimos y que en ese momento tal vez no existían tantos recursos psicológicos y todo, sin embargo ahora sí los hay. Y tenemos que comenzar a hablar de esto para generar espacios y para crear movimientos donde se dé prioridad a esta parte emocional en la infancia. Una respuesta común en personas de generaciones como las de nosotros o mayores es que nosotros enfrentamos situaciones difíciles a nivel emocional y estamos bien o que por lo menos sobrevivimos. Que no es necesario prestar tanta atención a estos temas, que muchas veces con más disciplina y ser más estrictos ya los chiquitos logran salir adelante. Sin embargo, nuestra realidad nos habla de otra cosa. Estamos viendo muchísimas dificultades a nivel emocional en nuestros adolescentes y adultos jóvenes. Si nos podemos revisar las estadísticas de cuántas personas consumen antidepresivos, ansiolíticos, están diagnosticados con problemas psiquiátricos donde necesitan tomar un medicamento, nos asombraríamos, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos niños únicamente reciben un medicamento y no un acompañamiento emocional? Y se quedan situaciones de diagnóstico psiquiátrico como si fueran psiquiátricos cuando en realidad tal vez en el fondo tengan que ver con una depresión o con un trastorno de ansiedad. Si es evidente intervenir a nivel emocional, ya que estas situaciones emocionales sí tienen implicaciones en la vida adulta. Si estas se trabajan a tiempo, pueden convertirse en una experiencia que fortalece en vez de limitar. Nuestra propuesta es la siguiente: crear espacios en los que podamos comenzar a dar prioridad a asuntos de niñez y adolescencia, dar énfasis con carácter prioritario al tema del emocional en la infancia. Y no solamente se trata de brindar recursos psicológicos de profesionales, sino entender que los niños y las niñas necesitan de nuestra atención, necesitan de ser escuchados, necesitan hablar, necesitan que les preguntamos, que les preguntemos cómo se sienten. Dar importancia a la parte emocional, no únicamente a la parte intelectual, a la parte física, a la parte de salud, la parte educativa, que también es sumamente importante. Sin embargo, no podemos dejar de lado esta, que es vital en la vida de todos y todas. Promover programas de investigación con el fin de orientar la planificación y la asignación de recursos y así situar más claramente las necesidades que se presentan. Apoyar a las familias con recursos didácticos, charlas sobre temas importantes relacionados con la niñez. Diseñar programas de capacitación en el área emocional para personas que trabajan en el área educativa. Algunos temas importantes que consideramos desarrollar son disciplina positiva, intervención en crisis, duelo, técnicas de identificación y expresión de sentimientos, entre otros. El propósito de estos cursos y de estos temas es crear herramientas para entender a los niños y poder comunicarnos con ellos de una manera más efectiva y que ellos puedan elaborar lo que les pasa de una mejor forma. Crear espacios de discusión donde se pueda analizar las problemáticas actuales y así construir posibles estrategias y soluciones para las mismas. Es únicamente trabajar desde la parte académica, desde la parte profesional, no sería suficiente, sino que como adultos tenemos que tomar conciencia de que nuestros niños y nuestras niñas actualmente tienen esa necesidad. Crear lazos entre diferentes ámbitos sociales, educativos, universitarios, deportivos, para difundir esta necesidad y estos espacios. Solamente unidos podremos alcanzar esta meta, que es trabajar por nuestros niños y niñas, que son el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica por su participación con este tema tan importante sobre el derecho a la salud emocional en la infancia. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestra invitada especial, la señora Melba Jiménez Jiménez. Decirles que ella estudió diseño de ropa y se desempeñó durante 9 años en este campo. Tuvo su propia fábrica de ropa hasta que por motivos de salud tuvo que renunciar a ella. Junto a su esposo, don Víctor Guzmán Quirós, doña Melba tiene una hermosa familia bendecida por 4 hijos biológicos y muchos hijos adoptivos.
cuya experiencia es la que hoy, la que tiene y va a compartir hoy con nosotros. Así es que cedo la palabra a doña Melba para que venga aquí adelante y pido también un aplauso para ella. Buenos días, mi nombre es Melba Jiménez. Y este campo junto a su propia fábrica de ropa, hasta que por motivos de salud tuvo doña Melba, tiene una hermosa familia, bendecida por cuatro hijos biológicos y muchos hijos. Tiene una hermosa familia, experiencia en la que hoy vamos a compartir con ustedes la vivencia de 36 años de servirle a Dios, ayudando niños y niñas huérfanos, abandonados o niños en riesgo social. Me voy a presentar a través de un video. Adelante y pido mi nombre es Melba Jiménez Bella, quiero decirles que su propia fábrica de ropa, hasta que quiero decirles que luchemos por ellos, ¿no? Porque cada niño pueda tener una familia, un hogar, una madre que los ame, que los quiera, que entienda de ellos. Ellos tienen derecho a ser felices, tienen derecho a tener una vida digna, vivir en un lugar limpio, no importa lo sencillo que sea, pero que sea limpio, que sean ellos importantes, que se sientan personas queridas, personas amadas, personas que valen mucho. Esto es muy importante para la vida de ellos futura, para su autoestima, para muchas cosas. Hay que amarlos con todo el corazón y servirles, ayudarlos y respetar sobre todo sus derechos. Me he dado cuenta a través de los años de experiencia que he tenido que el amor puede mucho, el amor sana. A mis manos han llegado niños con muchas heridas, tanto en su alma como en su cuerpo. Y con mucho amor ellos logran recuperarse y ser niños felices. Ellos lo que necesitan es amarlos y esto sanará todas sus heridas, tanto de sus corazoncitos como tanto físicamente. Yo puedo darles muchos testimonios de niños que han venido muy heridos, muy maltratados, y son niños que al sentir que uno los ama y que ellos son importantes y que valen mucho, ellos logran superar todos sus problemas que ellos traen, sus traumas, sus dolores, sus sufrimientos, el amor sana. Voy a compartir algunos años con niños y niñas. Creo que todo esto debe ponerse en práctica. Pienso también que debemos de más con las familias, porque los niños, tratarlos a ellos solamente va a ser productivo, pero yo pienso que todos los problemas de ellos nacen en la familia, ¿no? Familias tan desintegradas, familias sin amor, traen sus hijos y ellos no tienen momento, disculpe. Gracias.
que podamos de verdad llevar a cabo todas estas cosas tan hermosas que ustedes tienen en proyecto. Dios quiera que puedan de verdad cumplirse y cada día hacer más programas que puedan ayudar a los niños. Pero ojalá que se empiece desde las familias. Muy importante con la adolescencia, ustedes dijeron que ir preparando a esta gente para cuando sean futuras familias puedan generar niños sanos emocionalmente, niños amados. Ahora hay grandes problemas y uno sabe que los niños sufren, ellos al estar solos en las casas y donde no tienen quien les guíe. Esto es muchas veces la consecuencia de este montón de niños que uno ve con tantas dificultades. A mis manos han llegado niños con experiencias gravísimas, donde sus padres ni siquiera les toman importancia. Tuve una niña que un día ella me dijo, bueno, fue abusada por su propio abuelito, y yo le dije, ¿y no se lo decías a tu madre? Y ella me contestó, mi madre me dijo, no digas, deja de molestar, a mí me lo hicieron también. Entonces, qué doloroso saber que estos niños no son tomados en cuenta todos sus derechos. Ellos no tienen derecho ni siquiera a ir a su madre y decirle, madre, me está pasando esto, porque nadie se lo cree, ¿no? Pero yo creo que también es que si vamos un poco atrás, también estas madres recibieron lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que debemos de enfocar bastante el trabajo en las familias, en las futuras madres, en los futuros padres, para que sean conscientes de la responsabilidad de los niños y también generar familias sanas desde el principio. Bueno, mi historia es un poco grande, voy a resumir un poquito. Yo tengo 36 años de dedicarme a ayudar estos niños, esta población de niños a través del PANE, o bueno, me han llegado de muchas maneras a mí los niños, esto a través de una circunstancia que viví en mi vida. Tuve una niña desahuciada y el médico que vi a mi niña también vi a un muchachito que dejaron en el hospital de niños con cáncer en el páncreas en fase terminal. Yo ayudé a este niño también y bueno, por esas cosas lindas que hace Dios, mis dos niños se sanaron. Y cuando esto sucedió, yo le ofrecí al Señor servirle a partir de ahí, dedicar mi vida por gratitud a lo que Él hizo, ayudando niños y niñas que necesitaran de mi ayuda. Podemos compartir también con mi hijo, él es el tercer hijo biológico y bueno, tuvo que compartir una mamá muchos años con muchos hermanos y también yo creo que quitándoles un poquito de su tiempo también para dedicarlo a los demás niños. Buenos días. Sí, como dice mami, ha sido una experiencia muy hermosa, muy diferente. Algunas veces yo hago comentarios y menciono y divido la vida en familia diciendo cuando éramos una familia normal y después, ¿verdad? Cuando éramos, yo soy el tercer hijo natural, yo creo. Yo le compartí ahí que tengo fotos hasta de 2 años, para allá no, entonces quién sabe. Pero no importa, es lo mismo, de por sí somos tratados igual. Yo agradezco este momento donde podemos escuchar de diferentes opiniones de profesionales, de la academia, de instituciones y todos en torno a tratar de mejorar la vida de los niños. Mi mamá decía hace un rato y lo veíamos en el video que el amor sana muchas cosas, y yo creo eso también, y lo he visto en la vida de mis hermanos, de todos los hermanos, que somos, en este momento yo creo que en la casa hay más allá de 40, sí. Pero a través de la historia muchos más, ya incluso mi mamá, mis papás disfrutan de nietos de estos niños que han llegado. Y yo creo que es verdad esto del amor. Por supuesto, entiéndase esto del amor como el ungüento, como el aceite que hace que todo funcione bien, pero es necesario otro tipo de ayuda. Ahora nos
hemos gozado de esta mañana encontrar a personas que de alguna u otra forma también han sido parte del ministerio en la casa. La doctora Mónica atiende y ayuda con dos, y ahora como oía mami como tratando de darle más trabajo con dos de los niños, José, que nos ayuda ahora con el micrófono, alguna vez llegó a hacer un proyecto también, montones de estudiantes de diferentes universidades que con el trabajo comunal, universitario, llegan y colaboran, profesional. Entonces, por supuesto, las soluciones tienen que venir de varios lados, de varias instituciones, de varias personas, de varios profesionales, y todo esto en el ambiente de un hogar, de una familia, y con amor. Yo creo que hay soluciones, que hay resultados. Mi mamá dice que nosotros tuvimos que compartir a los papás. Yo le comentaba a alguien ahora que mis hermanos, los mayores, ya somos padres, ya tienen nietos, y algunas veces quisiéramos que nuestros hijos compartan más con los nietos, pero tienen tíos. Mis hijos tienen tíos menores que ellos, que más bien cuando vamos a visitar a mi mamá tienen que jugar con ellos o ayudarlos. Más que compartir en un sentido negativo de que tenemos que perder tiempo, es un compartir, más bien, ha sido una bendición, una familia grandísima. Por ejemplo, en Navidad tenemos la costumbre de juntarnos todos, nietos, todos, y mi papá toma regalo por regalo y dice: este regalo es para Luisito, y hasta que Luis lo abra toma otro. Entonces pasamos horas, literalmente horas, abriendo, pensando que por lo menos hayan dos o tres regalos para cada uno de toda la familia. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y yo agradezco a Dios en primer lugar, por supuesto, y a esta oportunidad, y también motivo, porque repito, mis papás, empezando allá en Cartago, ahora viven aquí en Tibás, en una casa más grande, en la que salía en el video, que fue una bendición. Alguien les regaló esa propiedad para continuar con el ministerio, pero desde que estábamos en Cartago, yo agradezco por la vida en familia, y por el espíritu que Dios nos ayuda a tener para compartir. Pero agradezco mucho a las personas de afuera del hogar que ayudan, y repito, a través de universidades, muchachos haciendo TCU, a través de profesionales en diferentes áreas, como la doctora, odontólogos, maestros que llegan a ayudar a hacer tareas, es que se soluciona. Hablamos, y en estos foros, y en estas circunstancias, muchas veces hablamos de la niñez como un todo, pero yo estaba pensando que estos chiquillos que están ahí en la foto tienen nombre y apellido, y como decía la doctora, tienen su historia particular, que algunas veces se confunden porque decimos que es tan parecido lo bueno y también lo malo, pero son individuos. Entonces, al tratar esto de la niñez, que recordemos siempre eso, que son personas individuales, valiosas como todos, que nos llegan a sorprender, que no sabemos, ese chiquillo lleno de mocos y despeinado que llega, no sabemos quién va a ser. Entonces es una expectativa lindísima. Algo que quiero compartir con ustedes también es que nosotros lo que tenemos es nuestra familia, es nuestro hogar dedicado de esa cantidad de años que les dije a ayudar a estos niños, y lo hemos hecho en familia. Mucha gente dice que hemos tenido muchísimo éxito en esto, pero yo lo que les digo es que el éxito ha sido que somos una familia. Cada niño que ingresa a nuestra casa no ingresa como un niño más a una institución, sino que llegan al seno de una familia. Entonces, es recibido como niño, como un hijo, no importa si tiene 30 y resto de hermanos ahí, ¿verdad? Pero ellos van a encontrar en nuestro hogar una madre y un padre y muchos hermanos. Hacemos todo lo posible porque ellos se vean como hermanos, se respeten, se quieran, se cuiden.
como hermanitos, ¿verdad? Y nosotros funcionamos como unos papás, así como un poco complicados porque tenemos tantos, ¿verdad? Pero tratamos de sacar, aunque sea un momentito para cada uno de ellos. Cuando alguno se arrima a nosotros a decirnos que el otro hermanito le jaló el pelo, entonces aprovechamos para sobarle la cabeza y decirle, bueno, es que tu hermanito estaba peleón, pero bueno, como vos no sos peleón, entonces ya nada pasó, ¿verdad? Y estas cosas son las que han hecho que ellos vayan superando, pero sí, esto, yo creo que tenemos que tener muy en claro, de verdad, las necesidades que tienen los niños. Son necesidades enormes, enormes, y como dijo Mónica, hay, las instituciones, pongamos la escuela donde están mis niños, tienen un grupo de apoyo emocional, pero no todas las escuelas cuentan con esto, ¿verdad? Y esto es de verdad muy, muy importante, porque si no logramos sanar esto en la niñez, cuando ellos son pequeñitos, no vamos a tener adolescentes sanos emocionalmente, muchachos que disfruten la vida, que puedan estudiar hasta donde se pueda, porque la mayor parte de estos niños son niños con adecuaciones significativas. Voy a aprovechar de una vez para darle las gracias a través de a la Universidad de Costa Rica, a través de la señora que está con nosotros. Yo he recibido mucho apoyo este año y medio que tengo de vivir en San José. Tengo niños que les cuesta montones el estudio y la universidad ahora me está apoyando, dándome tutores para cada niño individual. Entonces, esto ha sido bellísimo. El año pasado logramos sacar un niño que estaba pegadito ahí porque por las circunstancias que él vivió, llegó a mis manos de 12 años y su hermana de 13 y nunca los habían puesto en escuela. Entonces imagínense usted todo lo que no sabían ni siquiera hablar, los ubicaron en tercer grado, y la mayor y el otro en primero, y actualmente ya leen, ya escriben, y a la niña está en quinto grado, acaba de cumplir sus 15 años, está ya en quinto, pero ha logrado superarse, ¿verdad? Entonces, bueno, yo doy gracias a Dios de verdad porque todas estas iniciativas que ustedes tienen llegan a de verdad a concretarse y a funcionar montones para, pongamos en nuestro hogar. Bueno, muchas gracias a doña Melba y a Carlos por esta valiosísima intervención y este aporte que nos deja ese sabor de una solidaridad y una, ¿verdad?, de una convivencia sana que como que no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Yo por lo menos cuando fui al hogar de doña Melba pues quedé muy sorprendida y gratamente impresionada de todo lo que se puede hacer realmente si llevamos a la práctica lo que es realmente el amor al prójimo, ¿verdad? Y la vivencia de los valores sobre todo, porque lo que ella nos pueda contar aquí es muy poquito de lo que ella hace realmente. Así es que para continuar, porque ella puede seguir hablando todo el día aquí con nosotros, pero vamos a continuar con el tiempo y vamos a invitar a Mónica y a Marisol para que vengan acá y continuemos la parte del conversatorio ya con la participación del público. Bueno, ahora la dinámica será la siguiente. Todas las personas que deseen participar lo van a indicar levantando la mano. Se les vamos a llevar el micrófono y vamos a escuchar todas las participaciones y luego se brindará la palabra a las expositoras para que puedan compartir sus respuestas. Aquí tengo unas manos levantadas, ¿verdad? Por allá. Gracias, buenos días. Mi nombre es Kay Guillén, yo soy funcionaria de la UNED, trabajo en el programa de producción de materiales didácticos. Primeramente quiero agradecer muchísimo a la Escuela de Ciencias Sociales por el trabajo que ha venido realizando en los últimos años. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder participar en muchas de estas charlas y de las actividades que se han desarrollado. Me siento muy orgullosa de estar en la UNED y saber que se están realizando trabajos grandes e importantes en cuanto a lo que son los temas de niñez
y adolescencia. Y yo realmente creo que es una deuda grande que tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Como bien lo expresaron ahora las expositoras. Quiero hacer dos comentarios muy breves porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Primero que nada, decirle a la señora mi más sincera admiración y gratitud por todo el trabajo que usted ha hecho. Muchas veces nosotros los profesionales decimos que es que no tenemos opciones laborales, y es cierto, hacen falta las opciones laborales. Lastimosamente en nuestro medio la psicología o la atención de salud mental está muy limitada porque no hay códigos, ni en el servicio educativo ni en el servicio social, y muchas veces el trabajo que como psicólogos se tienen que desarrollar lo llevan a cabo las trabajadoras sociales, que lo hacen con muchísimo amor, pero que ellas mismas son conscientes de que no tienen toda la formación para poder llevarlo a cabo, y que debería ser un trabajo interdisciplinario y más orientado hacia la comunidad, y que pudiera llegar a lugares más lejos. Sin embargo, ahora la señora nos ha demostrado que no hace falta tener códigos para trabajar por la niñez, que podemos hacerlo en montones de grupos y en lugares, de nuestros lugares, de nuestro metro inmediato, ¿verdad? O sea, cuántos grupos o cuántas comisiones vecinales o cuántas iglesias de cualquier credo religioso trabajan con niños, y que nosotros como profesionales podemos ir y darles nuestro apoyo y decirles estamos aquí para trabajar. Yo creo que cualquier sacerdote, cualquier pastor, cualquier comité vecinal, si uno llega y le dice, mire, quiero formar un grupo una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes, para trabajar en lo que sea, nos van a ayudar a encontrar la población y el lugar para hacerlo. Entonces no hacen falta códigos, hace falta corazón. Mónica, nada más una acotación, perdón por si soy muy concha a la hora de decírselo, no sé, he estado tratando de pensar cómo decirlo. Yo creo que en todo este asunto de cuando empezamos a hablar de estos temas es muy importante el discurso que nosotros manejamos, y creo que esta frase en particular la utilizamos mucho, y es algo que está inserto en la conciencia social, y yo creo que tenemos que aprender a cambiar o tratar de cambiar, y todos tenemos que colaborar en cambiar esas pequeñas frases que nos hacen, que nos van generando ideas y que nos tergiversan la realidad. Y una de esas frases es decir que los niños son el futuro del país. Es cierto, son el futuro, pero también están en el presente, y tal vez a veces la palabra futuro hace creer que hay mucho tiempo, ¿verdad? Y no hay tiempo, más sí. Bien estamos atrasados. Entonces tal vez hay una pequeña acotación, ¿verdad? Con la culpa del caso, para que dejemos de utilizar ese tipo de frases en general, porque yo sé que todos lo hacemos, ¿verdad? Son las mismas que socialmente no. Se nos han venido implementando, pero simplemente hay una, para que también pensemos en otras y también las vayamos eliminando de nuestro diario conversar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Aquí teníamos… Y después usted. Sí, sí. Ah, bueno, buenos días. Igual que la compañera, pues se me despierta un sentimiento increíble por el ejemplo que nos han dado acá, doña Melba y su hijo, y agradecerles el que existan personas como ustedes que cada día colaboran con la forma de vida de cada uno de nosotros y nos muestran caminos que algunas veces olvidamos, que podemos nosotros también poner nuestro granito de arena. Igualmente agradecerles a las dos expositoras anteriores, aprendí mucho de ustedes y creo que es importante que todos veamos eso, y agradezcamos a las compañeras también que organizaron esta actividad. La pregunta mía va para todos, a las cuatro personas que están en la mesa. En manera teórica siempre hemos entendido o nos han hecho saber cómo nosotros podemos darnos cuenta por conductas de niños que han sido agredidos de alguna u otra forma. Yo pienso que deben haber muchos signos que ellos nos lanzan y nosotros no los reconocemos. Y por eso se da el que cuando el niño está callado, se sigue el proceso de abuso
o se sigue en su situación psicológica que le va a ir afectando a lo largo de los años, como nos decían ahora las expositoras. Lo que yo quisiera, sé que es difícil, pero por ejemplo, doña Mielva, con la experiencia que tiene de tantos niños, tantos hijos, perdón, que le han llegado a su hogar, ¿usted nos podría ejemplificar algunas pistas, por llamarle de alguna forma, que usted haya podido vivenciar en los niños y que le puedan decir, aquí algo pasa? Para que todos los aquí presentes en algún momento podamos también ayudar en alguna forma cuando veamos una situación particular, igualmente a las profesionales que nos puedan guiar en este aspecto. Muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que hay muchísimos indicativos que tienen los niños, que ellos demuestran cuando han tenido abuso de cualquier tipo, bien sea sexual o abuso físico, o verbal, de muchas maneras. Los niños siempre, o sea, uno los nota, pongamos a mi casa, llegan tristes, decaídos, sin apetito, increíble, porque los niños comen mucho, ¿verdad? Pero a veces cuando ellos no se sienten bien, no tienen ganas de comer, son silenciosos y bueno, ya más, si uno tiene que convivir con ellos, se da cuenta de más cosas. Cuando yo pedí la ayuda a Mónica, que por favor, a través de su hermana, me ayudara con una de las niñas que yo tenía de ya tiene que 13 años, ¿verdad? Esta chica se orinaba en la cama todos los días, siendo una chica ya de 12 años. Esto, yo sé que esto generalmente es porque ha habido abuso, ¿no? Un día sufrí una experiencia un poquito difícil. Ella tomaba su ropa y la lanzaba al vecino al lado, y la vecina al lado cogió toda la ropita, me la lavó, me la planchó, me la llevó, y esto me hizo sentir una vergüenza muy grande, ¿verdad? Entonces yo un día en la lavandería tomé a esta niña y la abracé y le dije, yo quiero hacerte una pregunta, yo quiero que tengas toda la confianza del mundo y me la contés. ¿Alguien abusó de vos cuando eras chiquita? Y ella cerraba los ojitos y los apretaba como no queriendo decir o no queriendo llorar. Sin embargo, ella lloró, entonces yo la abracé. Cuando ella terminó, ella me dijo, sí, fue fulano de tal, y lo hizo cuando yo era una niñita de 7 años. Él no solamente me abusó, o sea, me abusó de mí, sino que me violó. Y yo le dije, ¿y tu madre? ¿Se lo dijiste? Y ella me dijo, mami, no podía decírselo si ella nos quería matar, sin decirle algo grave como esto. Posiblemente si yo le digo me hubiera matado, ¿verdad? Entonces, esta niña, esa es un indicativo de que hay situaciones muy, muy graves. Entonces yo hablé con Mónica, gracias a Dios, de verdad, y a ella, la niña ya no se orina y está muy bien, muy, muy, muy bien. Pobrecita Mónica, porque ya le puse otra niña con una situación también muy parecida, ya más pequeñita, de 8 años, y igual le tengo ahora una de 5. Entonces, porque ya uno ha visto ahí todas las cositas que ellos indican, desconfiados, temerosos, hay muchísimas cosas que ellos, que uno puede imaginarse. Bueno, si son golpes, es un poquito más fácil, porque uno sabe que si traen sus marcas y muchas cosas, es más fácil verlo. Las partes que traen guardaditas son las que son más difíciles y que hay que estar uno muy atento para poder lograr vérselas, ¿verdad? O detectarlas ahí. Entonces sí, cualquier niño que ustedes vean ahí triste, cabizbajo, que no le gusta hablar, que no le gusta jugar, que le da miedo compartir muchas cosas, ya hay algo ahí de fondo. Muy bien, vamos a continuar con las participaciones, ¿sí? Para tener al final también la participación de los demás. Buenos días, Rodolfo Vicente de la Universidad Nacional de Lineína. Efectivamente, como el conversatorio es retos y desafíos, yo no les voy a hacer una pregunta, sino que les voy a plantear alguna reflexión también, en el sentido de que el 20 de noviembre de este año la convención cumple 25 años. Uh-huh. Y eso significa que los niños que fueron concebidos hace 25 años ahora tienen 25 años. Esa es una reflexión que hemos hecho con esa primera generación, con la legislación que tenemos actualmente. Lo otro que creo que las universidades tendríamos que hacer un conteo de todos los proyectos que hacemos en niñez y adolescencia, porque no lo tenemos contabilizado. Somos muchas instituciones, muchos funcionarios, muchos académicos entregados a este tema, y sí trabajamos ocasionalmente entre nosotros y nos conocemos algunos grupos, pero no conocemos la cantidad de proyectos que hay actualmente.
creo que la academia también tiene que comenzar a desarrollar más los principios de la protección integral, porque hablamos mucho de interés superior del niño, hablamos de autonomía progresiva, hablamos de ejercicio interdisciplinario, pero no hemos desarrollado los principios, o sea, los utilizamos sin un desarrollo conceptual eficiente para ver qué entendemos, porque seguimos muy entrampados en el tema de la situación irregular, ¿verdad? Cuando uno oye, por ejemplo, el mismo tema, por ejemplo, de que los niños son el futuro, es un tema clásico de la situación irregular, porque en el futuro son adultos, no fueron niños nunca, entonces evitamos el tema. Cuando hablamos de deserción escolar, que además es ridículo en Costa Rica hablar de deserción cuando es un término militar, no hay niños desertores, no hay niños cobardes, es otro tema para que sea el niño el problema en la educación y no es así. Entonces yo sí creo que el tema del vocabulario técnico es necesario desarrollarlo y darlo a conocer mejor para no caer en inconsistencias de estar nadando entre dos corrientes, una que dominó 2000 años, otra que inicia a partir de 1989, y que ahora ya está siendo superada en Perú por la evolución de las facultades, otra teoría nueva que ya vamos conociendo. Pero sí agradecerles a la UNED, porque creo que el tema ojalá lo tengamos candente todo este año, precisamente porque hay cambio de gobierno, porque son 25 años y le debemos mucho a los niños y niñas, y agradecerle a doña Melba ese esfuerzo con ese montón de niños y niñas. Yo creo que usted se ha hecho experta en ver lo gestual de los niños, ¿verdad? Para poderles conocer lo interno. Los niños son doctores y catedráticos en el idioma gestual, no se logran engañar, y entonces uno puede leer esas concepciones. Y sí creo que si logramos trabajar todos juntos, podemos lograr más cosas y más indicadores. Muchísimas gracias por haberme enterado de esta actividad y estar aquí con ustedes. Gracias. Buenas, mi nombre es Susan Solís, miembro de la Comisión Institucional para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil. Primeramente, felicitar a las compañeras por este espacio, igualmente por el apoyo constante por parte de Rectoría y la escuela y el director de la Escuela de Ciencias Sociales, que siempre han tenido esa apertura para este tipo de actividades. Igual es de agradecerle a las personas del panel principal que nos vienen a retroalimentar con su experiencia académica y experiencia vivencial, que como dijeron las otras intervenciones, nos viene a enriquecer nuestro quehacer. Y les comento que a lo interno de nuestra comisión institucional estamos en un proceso en colaboración con el Instituto de Estudios de Género para definir o hacer esa reflexión desde un enfoque epistemológico, cómo a nivel UNED nosotros vamos a ir abordando el tema niñez, adolescencia, y tenemos una población más, y es la juventud. Entonces, es un proceso en el que estamos, y que, bueno, ahora que el compañero de la UNA participó, pues siempre les agradecemos a la UNA, a UCR, esa apertura, que a través de los compañeros, diversos compañeros, nos han venido retroalimentando estos procesos. Reto que tenemos como institución, y es una política clara, definir una política institucional sobre este tema. Y yo creo que con todas estas actividades que se han venido desarrollando, nos permite ese contexto. Una pregunta específica para la doctora Marisol: ¿cómo hacer esa participación real y efectiva de esta niñez, adolescencia, juventud? Quizá nos pueda retroalimentar su experiencia como académica, sus procesos investigativos, cómo ustedes han logrado o se han acercado a esta participación efectiva y real. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Maynor Jiménez. Mi carta de presentación siempre es que soy papá de 5 varones. Bueno, vengo y represento a muchos sectores de la parte en la que yo me desenvuelvo. Como última profesión, soy psicopedagogo, y sí me gustaría hacer una reflexión a la parte técnica de atención, digamos, de parte de los diferentes profesionales que nos encontramos hoy aquí. Por ahí he escuchado algunas cosas en torno a que hay muchos niños y pocos psicólogos, por ejemplo. Yo puedo entender eso, ¿verdad? O sea, que hay mucho trabajo y pocos profesionales. Yo difiero de eso. Pienso que hay muchos psicólogos, psicopedagogos, médicos, cirujanos. Lo que pasa es que no quieren ayudar.
Miren qué interesante, cuando yo comencé con el proyecto mío de educación integral que se llama Cúspide, uno de los problemas que yo tengo es que ningún psicólogo quiere bajar el precio. Todos quieren hacerse millonarios, pero nadie quiere ayudar. Yo, pero ¿por qué no bajas el precio? Que el colegio de psicólogos no me deja, el colegio de licenciados tampoco. Yo, pero ¿cómo vas a cobrar 25 mil colones por una sesión? Dice, sí, porque eso es lo que cobra el colegio. Y entonces, ¿qué hacemos con este niño? Dice, sí, ¿verdad? La primera experiencia cuando yo decidí, después de 26 años de educación primaria, decidí lanzarme con mi propio proyecto. El primer paciente que yo tuve era un paisita. Y me dijo la señora, nunca se me olvida, volví a ver a mi esposa la cara y yo dije, güey, pucha, qué tragedia. Me dice, espérate que me pague la señora que estoy limpiando el piso para venirte a pagar a vos. Hoy por hoy tengo que hacer una selección de pacientes y ver quién necesita y quién no necesita. Pero sí me da vergüenza como profesional muchas veces pensar que tengo en mis manos la solución de una necesidad educativa y que no la soluciono por cuestión de dinero. Y puedo tenerles una lista de profesionales en psicología, en psicopedagogía y medicina en diferentes áreas, terapia del lenguaje, como estos se oponen rotundamente a atender a los niños que lo necesitan porque no tienen dinero para pagar. Entonces yo llamo aquí, haciendo una asociación, a mí me gustaría, con respecto a la primera exposición, me gustaría que habláramos de que la política, por ejemplo, no está haciendo nada en torno a esto. Siento mucha palabrería en torno a eso, inclusive yo no necesito ni aclarar el término deserción, como ahora en un poco la diferencia, deserción porque no vivo ni tan siquiera en un país militar, entonces yo no tengo que hacer ninguna comparación en que es un término militar, porque no vivo en un país militar, sé que es deserción. Entonces no voy a hacer una discusión en torno a la deserción. Y así son todos los foros, y así son todas las políticas, y así son todas puras palabrerías. Pero cuando yo tengo que intervenir con un niño, cuando hay pobreza de por medio, y tengo que quitarme mi camisa y entregarme de pleno a ese niño, sin dinero de por medio, es cuando usted hace su labor. He estado en los ámbitos catedráticos de la Universidad de Costa Rica, lo mismo que en La Salle, lo mismo que en diferentes foros a nivel internacional. Y vieran que siempre me gusta llamar a poner los pies sobre la tierra, porque siento que eventualmente este tipo de situaciones como que nos elevan y no concretizamos en lo que tiene que ser. Los derechos de los niños y los adolescentes ya no es solo una cuestión de tipo político, sino que también debe ser una cuestión de tipo de acción pragmática. Entonces, debemos de actuar. ¿Cuántos profesionales estamos hoy aquí y cuántos estamos dedicando, digamos, un tiempo a los niños que realmente lo necesitan? Vaya, traigámonos un poquito de niños con necesidades educativas de autismo, de déficit de atención, de adecuaciones curriculares. La exposición de doña Mónica me gusta mucho, porque yo siento que doña Mónica en algunas cosas fue muy, muy certera, pero sí me gustaría que no habláramos entre, por ejemplo, entre psicólogos, psicopedagogos y terapeutas, de cada uno por aparte, porque no hablamos de algo integral. Hablemos de una educación más integral, un poco más holístico, concreticemos un poco más, porque yo siento que en derechos debemos de ser más congruentes, porque es muy fácil estar aquí y apelar a diferentes situaciones. Pero realmente, pregunta, ¿por qué habrán psicólogos, psicopedagogos, médicos y cirujanos manejando un taxi? Porque no quieren bajar sus tarifas. O sea, ¿ustedes han ocupado alguna vez, ahorita están ocupando un psicólogo? Llamen ahorita y pregunten cuánto cuesta. ¿Cuántas sesiones está dispuesto usted a pagar? 100 mil por mes, 4 sesiones, horas de 45 minutos. Cuando inclusive no todos somos lo suficientemente coherentes con nuestra forma de ser y con nuestra espiritualidad en torno a ser honestos y al trabajo que ocupan los niños. Esa es mi visión de esta mañana. Gracias por hacerme reflexionar y por permitirme dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a dos participantes más para ir dando la palabra aquí a las personas de la mesa. Don Humberto. Buenos días. Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Saludar a nuestro
querido y estimado rector, que a pesar de estar en vacaciones nos acompaña hoy acá. Y no es casual, don Luis ha sido una persona de una alta sensibilidad, es una persona que se ha comprometido con la misión y la visión de la UNED, que significa justamente visibilizar estos problemas que como ciencia social nos corresponde, y no solo visibilizarlos, sino buscar respuestas. También un saludo a don Edgar Castro, vicerrector de planificación, que nos acompaña. Esta universidad, al igual que las demás, pero puedo hablar por ella porque pues la conozco desde adentro, ha tratado de unificar esfuerzos, y en ese sentido este encuentro, al cual les agradezco a los organizadores y por supuesto a los expositores que nos ayudan a buscar esas respuestas. Doña Melba, muchísimas gracias, usted es un testimonio de amor. Dice Pablo que Dios es amor, pero para poder conocerlo hay que amar, y usted nos enseña cómo amar. Quizás nosotros tenemos que hacer una tarea mayor para tratar de conocer ese amor, pero el amor sin compromiso no existe. Y en ese aspecto, en esta mañana, hoy, estamos tratando de ocuparnos de conjuntamente buscar soluciones, porque esto no va a depender de un gobierno, no va a depender del ministro tal o cual, sino de toda una labor conjunta. En ese aspecto, yo pienso que estas personas, como Carlos lo mencionó, tienen nombre, pero hoy, a través del testimonio de doña Melba y su estimado esposo, tienen un futuro, tienen una esperanza. Muchos son esos niños heridos por la indiferencia, por el egoísmo de una sociedad hedonista. Pero nos corresponde a nosotros como academia buscar y unificar esfuerzos. En ese aspecto, una pregunta que quisiera dejar a la mesa de los especialistas es que acciones preventivas y de líneas de investigación podemos desde la academia acompañar esos esfuerzos. ¿Cómo podemos articularnos con el MEP, con la sociedad empresarial, para poder tratar de paliar y aportar algunas soluciones? Y en lo que decía los compañeros, sobre todo la doctora Mónica, hablaba de ese aspecto emocional que no se entiende y que no se atiende. Lo que no se entiende, no se atiende. A mí me tocó en mi tesis doctoral trabajar sobre el sentir en la educación, y es que hemos estado muy preocupados por el coeficiente intelectual, pero muy poco ocupados por el coeficiente emocional. Hemos estado tratando de que nuestros hijos, nuestros niños tengan competencias cada vez mayores para enfrentarse al mercado, pero las competencias emocionales como si no existieran. En ese aspecto yo quiero, modestamente, si en algo puedo contribuir, con todo gusto. Para eso son las tesis, no para licenciarse o para doctorarse, sino para que estén al servicio de los que menos tienen, de los que más lo necesitan. Les felicito por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Carolina Quiroz, psicóloga, tutora de la Cátedra de Psicología Educativa. Inicialmente, bueno, agradecerle muchísimo a doña Melba por todo el trabajo que ha hecho con estos niños, y quería hacer una pequeña acotación a lo que decía ahora el compañero. Si bien es cierto, hay psicólogos, y me he topado con más de uno, y personalmente me han caído muy mal, que llegan y dicen, no, es que lo que dice el colegio de psicólogos es esto, y esto es lo que yo tengo que cobrar, porque además tengo que comer. También habemos psicólogos que nos ponemos en riesgo, por decirlo de alguna forma, y cobramos mucho menos, y a veces no cobramos, justo porque tenemos ese sentido de, bueno, pero es que si no lo hago yo, ¿verdad? Si yo no lo hago, si yo no doy el ejemplo, posiblemente muchos compañeros que están detrás mío no van a querer dar el ejemplo también. Lastimosamente, para poder
hacer las cosas, necesitamos toda una lucha social. Tenemos tal vez que llegar y pararnos enfrente del Colegio de Psicólogos y hacerles una huelga para que se pongan las pilas y se den cuenta de que estamos para el pueblo, no para el bolsillo. Igual con el montón de profesionales que hacen exactamente lo mismo, cobran excesivamente, en primer lugar porque los colegios lo exigen y en segundo lugar porque, como dice el compañero, solo quieren enriquecerse. También es cierto que hay que hacer todo un trabajo, tenemos que levantar una masa para ir a pelear con el PANI, para ir a pelear con el AMU, que se llaman instituciones de bien social, instituciones que están ahí para sus niños y para sus mujeres, y cuando vos como profesional o como madre o padre de familia llegas a pedir ayuda, te reciben con la puerta en la cara, te reciben con malas palabras, te reciben con conchadas, con es que yo de eso no sé o es que ese no es mi problema. Otra cosa muy importante es que sí, somos cátedra, somos institución educativa, somos de investigación, pero no podemos quedarnos solo ahí. Se escuchan investigaciones muy importantes, pero el problema es que yo personalmente no siento que eso salga de las cuatro paredes de esta universidad, o de la Universidad de la UCR, o de la Universidad Nacional. Tal vez sale, pero sale a otros profesionales también, y les entra por un oído y les sale por el otro. Estamos aquí hablando de los niños, pero ¿cuántos de nosotros saliendo de aquí vamos a ir a recoger un chiquito de la calle? ¿O cuántos de nosotros saliendo de aquí vamos a ir a llegar a ofrecer gratuitamente nuestros servicios? Entonces la investigación y todo lo que estamos haciendo sí es muy importante, nos dota de herramientas, pero lo importante es, bueno, y con esas herramientas yo qué voy a hacer, qué podemos hacer como universidad, qué podemos hacer como profesionales para que esto llegue a quienes realmente lo necesiten. Muchas gracias. Mi nombre es Georgina Marín, de la Cátedra de Psicología Educativa, y hoy la reflexión me ha llevado a tocar muy de cerca toda la preocupación que hemos tenido en la formación de los docentes. Luchamos mucho por dar una buena formación psicológica a nuestros docentes que estudian en la UNED, y hacemos muchos esfuerzos y nos preocupamos mucho por esto. Sin embargo, hoy escuchando toda esa exposición y la experiencia de doña Melba, también me pregunto, bueno, debemos luchar no solo por la formación académica, sino por la formación humana de estas personas que van a tener en sus manos nuestros niños y nuestras niñas, porque de nada hacemos de verdad de darles todos los conocimientos teóricos si la experiencia de vida es otra. Por un lado me lleva a esta reflexión y a tenerlo presente para el futuro trabajo. Pero mi pregunta va en esta línea también, dirigida a la experiencia de doña Melba. Los docentes siempre batallamos y siempre tenemos problemas de disciplina y tenemos mil cosas. Como padres de familia también damos lo mejor, pero sin embargo hay cantidad de problemas disciplinarios, ¿verdad? Hay papás que no podemos decirle, mire, no, porque el chiquito es el que manda en la casa. Usted con tantos hijos, ¿cómo hace con la disciplina? ¿Qué problemas disciplinarios tiene? Perdón, vamos a iniciar entonces con esta pregunta de Georgina, ya la participación de acá los compañeros de la mesa. Doña Melba. Bueno, creo que esa es una de las partes más serias, ¿no? En el caso de mi hogar, nosotros aplicamos mucho el castigo, bueno, no se aplica jamás el castigo físico, pero sí la pérdida de privilegios. Cuando un niño se ha comportado, ha tenido varias cosas, o sea, varias veces se ha portado mal, ya grandecitos, ¿verdad? Y viene un paseo, bueno, lo lamentamos, pero no puedes ir, porque esta fecha y esta, hiciste esto y te perdiste el privilegio de ir a la piscina o al cine o alguna cosita que tuviéramos ahí para llevarlos. Con la disciplina de los niños hay que ser muy firmes, o sea, con mucho amor, pero muy firmes. Pongamos, ayer tuvimos la situación de dos pequeñas, una de 2 años y una de año y medio. Esta de año y medio le mordió la pancita a la de 2 años y mordió como 3 más, de 3 años, ¿no? Todos chiquiticos, pero ella se dedicó ayer a morder.
Entonces, bueno, ya la llamamos a todas, a las que estaban mordidas y a la que mordió, ¿verdad? Y hablamos con la pequeñita, que fue la más pequeñita, fue la que mordió a todas, ¿no? Y ya le explicamos que a ella les dolía, a todos los chiquitos les dolió lo que les hizo. Ella se quedó viendo la pancita, que le quedó marcado sus dientes. Y entonces yo me arrimé a la altura de las que eran cuatro, la que afectó y las afectadas. Entonces yo le dije, vas a ponerle, a darle un mordisquito aquí, ¿verdad? La otra no hallaba cómo, porque no muerde, ¿verdad? Un mordisquito aquí suavecito para que ella vea que dolió, ¿verdad? Entonces me hizo mucha gracia porque la mordió suavecita, pero sintió, ¿no? Y dijo, wow. Y yo, wow, sintieron ellas también, ¿verdad? Entonces, bueno, ya pasó, ¿verdad? Espero que hoy ya no esté tratando de morder las hermanitas, ¿no? Pero ya con los más grandecitos sí hay que ser firmes. Cuando decimos esto va a pasar y ellos continúan haciendo las cosas, tiene que pasar. Porque si decimos y después no actuamos, ellos se van dando cuenta que somos flojitos en eso, que no podemos, o sea, que nos van a poder manipular de la manera que quieren, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho con ellos cuando son pequeños, tienen el castigo de sentarse en una sillita ahí un ratito, y dependiendo de la edad que tienen, tampoco es que los vamos a sentar todo un día, ¿verdad? Y luego cuando se para de ahí, se le explica por qué se sentó y se le pide que vaya a jugar y que ya no vuelva a hacer lo que hizo, ¿no? Yo creo que el niño entiende. Yo sé que sí hay niños más difíciles unos que otros, ¿verdad? Pero yo pienso que si podemos actuar con ellos a tiempo, cuando hacen las cosas, hablándoles, explicándoles qué mal estuvo esto, pidiendo disculpas, es también importante. Tenemos un chico nuevo de 10 años, qué difícil. Él me dice, mami, qué difícil para mí es pedir perdón o pedir una disculpa. Bueno, tienes que aprender. Imagínate si Dios no nos perdonara a nosotros todo lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces ya ahí conversando, ellos van acomodándose, ¿verdad? No crean que tampoco es una tarea fácil, es bastante difícil, pero se logra, con los niños se logra, ¿verdad? Siendo firmes y también con amor, enseñándoles que eso no es así. ¿A vos te gustaría que te hagan lo que acabas de hacerle al otro niño? ¿No? Bueno, entonces no tienes que hacerlo, ¿verdad? Pero yo pienso que sí tienen que haber consecuencias y explicarles claro a los chicos allá en la casa. Yo les digo, estas son las consecuencias de cuando se actúa mal y estas son las consecuencias de cuando se hacen. Sí trato, pongamos, de hacer que las cosas buenas que ellos hacen, tomárselas en cuenta y que los demás se den cuenta también. Tenemos una chica muy colaboradora con las demás, entonces yo le compro una prensita para su cabello y le digo, esto es un premio porque a vos te gusta mucho ayudar a tus hermanas. Entonces las otras se motivan también a hacerlo, ¿no? Entonces cuando ya otras lo hicieron, para vos también hay esto, ¿verdad? Igual cuando yo les digo, bueno, vamos a ir a tal paseo, espero que todos se comporten muy bien de aquí a 2 meses, que son cuando vamos a ir, ¿verdad? Y si alguno hizo cosas que ya fueron malas, porque hay de todas las edades, tenemos en la casa niños de menos de 2 años hasta 21 años, que es la mayor que tenemos en este momento, son jóvenes también. Bueno, todos vamos felices. Ahora fuimos al parque de diversiones y no se quedó ni uno en la casa, porque ellos estaban ya, sabían que tenían que comportarse bien para poder tener el premio de ir a divertirse, ¿verdad? Pero sí, a veces tenemos cosas serias entre ellos. Es muy poco lo que ellos se ofenden, porque yo les he metido en su cabecita que son hermanos, que no importa si no tienen sangre, ¿no? Aunque hay muchos grupos de hermanos, ¿no? Pero que son hermanos y que tienen que protegerse, los más grandes tienen que cuidar. Y la gente le llama la atención cuando llegan, porque ellos son muy solidarios. Cuando llega un niño nuevo, ellos lo acariñan, le dan besos, lo abrazan. Yo siento que ellos vivieron también lo mismo, ¿no? Entonces hay que enseñarles todos esos valores para poder que la disciplina sea un poquito eficaz, ¿verdad? Pero no es así fácil. Muchas gracias, doña Melba. Vamos a darle la palabra a Marisol, la doctora Marisol, para que nos comente algunas intervenciones del público. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Creo que es importante esta oportunidad, reitero, como mencionaba al inicio, de tener un espacio para la interlocución. Yo pienso que las preguntas que se hicieron se pueden ir respondiendo también a la luz, ciertamente, de esta experiencia de vida de la familia que nos acompaña y del señalamiento que se hace al inicio del video que miramos
de los derechos humanos como una experiencia cotidiana. El asunto es cuando hablamos de esto en términos teóricos o en los discursos que existen permeados por intereses políticos, económicos, etcétera, y lo miramos como desligados de nuestra cotidianidad. Pienso que en ese laboratorio especial que es la experiencia humana que vive esta familia, también podemos reparar en asuntos que son medulares para trabajar en la promoción, la defensa y la garantía de los derechos de las personas menores de edad, como es la coherencia interna entre el discurso y la práctica cotidiana, como es la articulación de esfuerzos y la búsqueda también de alianzas, ella lo mencionó muy, muy claramente, y sobre todo un asunto relevante y que tal vez de alguna manera responde una de las preguntas que se formularon en relación con las estrategias de trabajo con las personas menores de edad, y que es algo tan simple como el abrir los espacios para la escucha y la palabra, o la palabra y la escucha. Eso es una práctica, desafortunadamente la hemos dejado de lado en toda nuestra cotidianidad, no es un asunto vinculado única y exclusivamente con las personas menores de edad, pero en este caso es fundamental. Si nosotros no tenemos esa actitud de favorecer, de propiciar los espacios para escucharnos y sobre todo para entender que tenemos una comunidad de saberes, aquí se ha dicho de manera reiterada los especialistas o las especialistas, en este caso somos mujeres, pero no somos especialistas, sencillamente somos personas que hemos dedicado un tiempo mayor a algo que también cada uno desde su propio espacio conoce perfectamente. Doña Melba es una especialista en la cotidianidad, en la vivencia de esto que otros nos acercamos desde lo teórico o también desde la práctica docente de la investigación que nosotros hacemos. En este caso, reitero, la oportunidad de que tengamos una participación real de las personas menores de edad está en abrir esos espacios para escucharles y sobre todo para validar su palabra. Muchas veces hacemos eso como parte de un ejercicio casi que accesorio decorativo de alguna actividad o una investigación. Proponen, dicen, hacen cosas extraordinarias, como hacemos todos los seres humanos, pero ¿quién recoge todo eso después? ¿Dónde se sustenta? ¿Cuáles son las respuestas? El gran drama es que abrimos los espacios desde nuestra mirada adulta, después los recogemos desde nuestra mirada adulta, los sistematizamos desde nuestra mirada adulta y todo el mundo se va muy contento y se acabó. Es un poco lo que ocurre en relación con nuestra cotidianidad ciudadana. Este es un país donde hay un exceso de leyes, para todo hay leyes. Pero nosotros mismos tenemos una actitud poco comprometida de vigilancia, de monitoreo y de seguimiento con lo que se hace. Entonces no podemos tampoco pretender que solamente en un cambio de gobierno o con muy buenas iniciativas desde la comunidad universitaria lo podamos hacer real, efectivo y exitoso. Eso supone el compromiso real nuestro de participación activa, proactiva en lo que se está haciendo. En este sentido, yo quisiera aprovechar, reiterar y subrayar lo que dijo don Rodolfo. Nosotros tenemos 25 años de convención este año, tenemos ya 12, 13 años de la ley de la persona joven, tenemos ya la vivencia de niños, niñas, adolescentes, jóvenes en el medio, imbuidos de estos marcos legales. ¿Y cuál ha sido el impacto real de esto? Cuando se hacen las consultas, por ejemplo en la segunda encuesta de juventudes, se les pregunta a los muchachos y a las muchachas sobre la ley de la persona joven, ni la conocen, ni saben que hay un viceministerio de juventud. Entonces también tenemos unos déficits complejos en relación con los vasos comunicantes, con los vasos de información que nosotros mismos debemos propiciar, porque mecanismos existen, información hay. Don Rodolfo decía, tenemos una oferta grande de acciones en estas universidades estatales, públicas, que no las hemos registrado y no hemos hecho la articulación de con qué contamos. Eso es una tarea pendiente y
en lo que hemos señalado, creo que es suficiente como para que podamos concretar el esfuerzo académico. Y quisiera permitirme el atrevimiento de, ya que está aquí el señor rector, de subrayar una ausencia que a mí me parece muy fuerte. Nosotros tenemos un exitosísimo informe del Estado de la Nación, útil, tremendamente clarificador de todo lo que ocurre. Tenemos un excelente ejercicio en el Estado de la Región también y en el Estado de la Educación. Pero fíjense, ¿dónde está el Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia como un ejercicio CONARE, como un ejercicio de todas las universidades? La población menor de edad pasa a ser de pronto un capítulo muy interesante en algunos de estos informes. Yo pienso que ahí podríamos, tal vez en aras de poder aunar algunos de los importantes proyectos, programas, etcétera, que llevamos a cabo, podrían pensarse en un proyecto, ya sea de un informe o de otra naturaleza, pero una acción conjunta que pueda potenciar lo que ya hemos emprendido y que nos permita efectivamente posicionar el tema. Eso es, creo, una de nuestras grandes responsabilidades, el poder hacer de esto un tema de interés, de asunto, como ustedes dicen aquí en esta universidad, es un asunto de todos y de todas. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios y observaciones que nos han realizado ahora. Voy a proceder a responder algunas de las preguntas. Bueno, lo primero es cómo detectar las dificultades emocionales en un niño o si algo le está pasando. Pues cada caso y cada situación y cada niño o niña pues es particular y no podemos generalizar en algo. Tenemos que profundizar para ver, pero sí, como dijo doña Melba, hay cosas como que nos hablan y nos reflejan qué es lo que está pasando. Por ejemplo, un niño que no quiere jugar o observar el juego del niño, qué es lo que representa, cómo está jugando, qué es lo que dice con los otros niños, qué es lo que está haciendo. Un niño que no quiere comer o come demasiado, o no puede dormir, duerme mucho, no se puede concentrar, pierde interés en diferentes actividades académicas con sus compañeros, se ve triste. Entonces esos son algunos indicadores, bueno, como dice doña Melba, que se empiezan a orinar en la cama o así. Entonces, todo eso son como aspectos que es importante tomar en cuenta cuando a un niño le está pasando algo. Pero más allá de eso, es muy importante sembrar lo que es el vínculo. Cada día trabajar en fortalecerlo, en saludarse, en conversar, en ver cómo están, en preguntar cómo se sienten, cómo le fue en la escuela, qué jugó, en lo cotidiano. Y con base en eso va a ser mucho más fácil para el niño después acercarse y decir qué es lo que le pasa. No tenemos como que empezar a adivinar como que el niño fue o la niña fueron un elemento aislado, sino como trabajar en esa parte de vínculo de día con día con nuestros estudiantes, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestras hijas, y conectarnos por ahí con ellos y de esa manera la comunicación va a ser muchísimo más fácil para ellos y para nosotros también. Con el tema de la psicología y los espacios que a veces no hay suficiente personal en hospitales o en escuelas, y que además los costos de la terapia son bastante altos. Este año ocurrió algo bastante importante, y es que la tarifa del Colegio de Psicólogos estaba en 33,000 colones, si no me equivoco, y ahora fue reducida a 22,000, que fue un aspecto, que es un logro, es algo importante porque ya se redujo de cierta manera. Y el tema y esa discusión que ustedes plantean de los honorarios, me parece que es un tema de discusión, y que creo que uno de los objetivos de este conversatorio no es encontrar las soluciones o llegar a acuerdos, pero sí empezar a hablar del tema, empezar a generar un diálogo, conversaciones sobre qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo mejor, cómo se puede trabajar con los niños, qué programas se pueden implementar, cómo se puede negociar el tema de los honorarios, cómo se puede trabajar el tema de la competencia del diálogo. O sea, como todos esos aspectos me parece que son sumamente importantes que surjan hoy y que sí deben, porque parte también de esto es que se generen en el futuro muchísimo más trabajo. Cuando hablamos de la parte emocional,
es un tema que a todos nos toca. Si hablamos de que un chiquito se le quebró un brazo y entonces ya lo enyesaron y ya sabemos que luego se va a curar, o que le damos una medicina y se curó a nivel físico. Si hablamos de la parte intelectual, bueno, le hacemos la parte de la adecuación, le damos el apoyo, le damos las tutorías, pero la parte emocional es una parte que generalmente nos genera muchísimo dolor, muchísima preocupación, muchísima angustia. No es lo mismo hablar de un chiquito que se cayó y le cosieron la pierna a un niño que tal vez fue violado. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a poder escuchar ese discurso? ¿Cómo vamos a poder contener ese dolor? ¿Verdad? Entonces, este es un tema que tiene muchísima más trascendencia y muchísima más profundidad. Por eso, sí, hay que trabajar a nivel integral, como lo mencionaba este colega. Por supuesto que sí, es necesario trabajar psicopedagogos, médicos, docentes, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos. Claro que sí, es importantísimo esa comunicación, ese conocimiento, ese compartir, ese apoyarnos entre todos. Sin embargo, la parte emocional es a la cual estamos prestando especial atención hoy, que es una parte que precisamente por lo doloroso, por las características en sí misma, es una que dejamos a veces de lado, porque es más difícil hablar de esas cosas, es más triste hablar de que alguien se murió, de que cómo se siente, qué pasó, ¿verdad? Validar todo este proceso es muchísimo, muchísimo más complicado, porque nosotros mismos sentimos a la hora de conectarnos con ese dolor de un niño o de una niña. Entonces, aquí el propósito no se trata ni de tener razón, ni de que está bien o no, sino generar un espacio de conversación y darle la importancia que se necesita para la parte de infancia. Y, bueno, ¿cómo se trabaja con la prevención? Bueno, pueden generarse muchísimos programas a nivel académico, a nivel educativo, con los maestros, generar con base en las investigaciones, transmitirlas a los docentes como para que tengan más herramientas. Las escuelas para padres también ayudan. Podemos plantear muchísimas actividades y estoy segura que aquí también hay muchas personas con mucha iniciativa. Como nos decía también esta compañera, el tema de tener un corazón abierto para poder conectarnos con los niños, tener la disposición, no se necesitan solamente códigos, sino que también ese deseo de ayudar y de entender a los niños, pero más que todo yo creo que es la conciencia y tener conciencia de lo importante que es empezar a hablar de la salud emocional de los niños y las niñas de nuestro país y empezar a trabajar con los niños que nos rodean, no necesariamente la parte psicológica, sino comenzar nosotros con la parte emocional, el día con día, el vínculo, el trabajo, que no se aíslen, que no solo pasen viendo tele, hacer cosas en familia, conversar con ellos, preguntar cómo se sienten. Y a partir de ahí ya se pueden hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Como el tema emocional, la parte psicológica, la parte interdisciplinaria, pero creo que es la conciencia de que la parte emocional importa muchísimo y que es necesario comenzar a intervenir urgentemente en ella, en lo cotidiano. Gracias. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Voy a preguntarle a don Carlos a ver si nos quiere contar algo también él. Gracias. Quiero referirme rápidamente a algunas de las ideas que se han mencionado aquí. El señor director nos decía ahora que qué acciones preventivas desde la academia. Bueno, en eso yo no soy experto ni sé, pero sí puedo mencionar algo. Yo creo que las universidades deben ocuparse de formar buenos profesionales en cualquier área. Y cuando me refiero a buenos profesionales, me refiero a gente que va a ser capaz de hacer bien su trabajo, su profesión, pero también gente capaz de hacer el bien a través de su trabajo. Yo sé que el TCU trata de ayudar en eso, pero buscar, esa parte se la dejo a ustedes, buscar la forma de convertirlo, y cada individuo, cada estudiante como parte de una familia. Yo creo que esta parte de la familia que hoy en día hablamos de un montón de formas de familia, de todo sabor, tamaño, color, ¿verdad? La familia es un concepto muy grande, pero hacerles ver que desde ahí, que actúen bien desde la familia, como profesionales. Yo creo que va por ahí. Hablaba también del amor, y sí, yo estoy de acuerdo, el amor es una decisión, no es algo que siento. Nosotros en la casa, desde siempre nos enseñaron a ir a la iglesia. Todos los chiquillos que llegan a la casa de mis papás vamos a la iglesia. Yo, de hecho, soy pastor en una iglesia en Cartago, y tengo claro eso.
cuando por ejemplo la Biblia nos dice que debemos amar incluso a los enemigos, no me pide sentir cosas bonitas, no me pide que sienta cosas bonitas por ellos, me pide que actúe de la mejor forma para las personas, con mucho más razón para aquellos que me son cercanos, ¿verdad? Entonces, formar buenos profesionales. También quiero mencionar algo con respecto a las personas que son expertas, ¿no? Y cuando hablamos de derechos, hace un tiempo, repito, soy pastor desde hace varios años, pero yo sé que no todos los problemas se solucionan con una oración. Y si cita un versículo bíblico, váyase, por supuesto que no. Entonces no espiritualizo todo. Creo en la necesidad de apoyarnos en todos los demás profesionales. Eso me llevó hace un tiempo a estudiar derecho. Y gracias al Señor, ahora trabajo también como licenciado en derecho, con el propósito de ayudar. Cuando entré tenía en mente el derecho de familia principalmente, por un montón de situaciones en la casa. Alguna vez hubo una niña que iba a terminar la escuela y no sabían de cómo hacer el título. No tenía papeles aquí, venía de Nicaragua, no tenía papeles en Nicaragua, no sabían a nombre de quién hacer el título de graduación. Todas estas situaciones me llevan a estudiar eso, y con el tiempo, ahora como profesional, yo quiero confesarles algo. Me he sentido un poquillo desilusionado del derecho de familia, particularmente. Porque qué terrible que tengan que levantarse leyes para medio contener o corregir o ayudar a que funcionen bien situaciones que no deberían de tener la necesidad de que las leyes las hagan funcionar bien. Entiendo que se le obligue a una persona a ser responsable y a pagar los alimentos de sus hijos, por supuesto, pero qué terrible que tengamos que llegar a eso. Y eso me hace pensar en esto. Yo agradezco al Señor, y de veras siempre voy a agradecer al Señor por cualquier persona que defienda los derechos de los niños. Eso es muy bueno y muy necesario. Y le pido al Señor que los dirija, porque yo no sé si lo que voy a decir puedo explicarlo bien, pero debemos defender esos derechos por el espíritu mismo de que reciba bienestar los niños, y no solo por el hecho de decir que yo soy un defensor, un paladín de los derechos de los niños, porque algunas veces tratando de mantener esos derechos para derribar las situaciones que afectan a la niñez y a los adolescentes, las situaciones de agresión y todo esto que hemos visto, yo siento que algunas veces sin quererlo se derriban barreras o muros que servían para contener. Mi mamá ahora habló de lo importante de ser firme, por ejemplo, en la educación y en la forma de dar disciplina a los niños. Algunas veces la gente que no entiende bien esto de los derechos de los niños, por eso yo digo que dicha de la gente que son expertos y lo tratan. Solo por el hecho de mantener esos derechos de la niñez, sin darse cuenta, también derriban límites. Y yo sé que lo han analizado, que es tema que ustedes analizan en la escuela. Hoy venía, cuando venía para acá, venía en el famoso tren de Cartago, y venía hablando con un profesor que me lo topé después de años, que fue profesor mío en el colegio, y me decía: cuando terminé de dar clases le di gracias al Señor, me decía él, porque llega uno a dar clases con miedo por esto de los derechos. Si dos alumnos se ponen de acuerdo, sea verdad o mentira lo que están diciendo, si es verdad pues son las consecuencias, pero si es mentira lo pueden meter a uno en un problema, porque se parte. Y yo entiendo, repito, entiendo esto de los derechos en todos los aspectos, pero algunas veces defendiendo esos derechos sin quererlo se pueden destruir también algunos límites que son necesarios desde el contexto de la familia. Entonces yo le contaba al profesor, y les termino mi participación diciendo esto, yo le contaba de una vez que escuché a un hombre donde me cortaba el pelo contando: mi hija salió ayer, una chiquilla de 13 años, salió con unos amigos, 9 de la noche no llegaba, 10 de la noche ya yo estoy preparando el discurso que le voy a decir cuando venga para regañarla, 11 de la noche
la chiquita no llega, y ya preocupado, y no sé si llamar a la policía o algo, porque no llega, y a la una llega, y cuando voy a abrir la puerta para empezar a hablar con ella, lo que hace es regañarme a mí: no me diga nada, si usted me dice algo mañana lo denuncio. Dice, ese día me fui a acostar yo regañado, decía el papá, y no mi hija de 13 años me... Y él decía, yo no entiendo esto de los derechos, por eso repito que he dicho que hay gente experta, y me asustó, el que mañana lo denuncio, me asustó. Entonces, ese cuidado. Y tal vez algo último, con respecto a la pregunta de detectar, ¿cómo detectar? La doctora aquí es la experta en eso, y mi mamá tiene mucha experiencia, pero yo nada más quiero mencionar que de alguna forma, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando un niño tiene algún problema, siempre y cuando estemos cercanos a él. Y eso demanda de nosotros los adultos ponernos a nivel de ellos, no pretender que ellos hablen en el nivel nuestro. Ellos no han sido adultos, nosotros sí fuimos niños. Entonces, jugando, mostrándoles que nos interesan, poniéndonos a nivel de ellos, creamos el ambiente y a la larga esa confianza va a hacer que nos puedan transmitir algún problema que han pasado y poder entonces de esa forma intervenir en la vida de ellos. Bueno, ya nos vamos acercando al final del programa que teníamos para hoy. Quiero agradecer la participación tanto de las expositoras y todos acá, y también de cada uno de los presentes. A continuación vamos a disfrutar de una presentación musical acá, que nos ofrece el cantautor Luis Ángel Castro, del programa de promoción cultural de la UNED. Buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes. Durante muchos años he trabajado con la UNED
y también he desarrollado lo que es la música para niños, sobre todo hace muchos años musicalicé poemas de Rodolfo Dada en un libro muy lindo que se llama El abecedario del yaquí, y como tengo entendido que ustedes están reflexionando y trabajando acerca del tema de la niñez y de la adolescencia y de sus derechos, pues quería empezar con una canción que habla un poquito de eso, o habla mucho de eso. Se llama La canción del quiero y dice así. Chupa la flor, nadie le dice no. El chacalín vive en el río, nadie le dice no. El hormiguero hace su casa, nadie le dice no. Y el oropéndolo la hace el nido, nadie le dice no. El tepezcuite come del bosque, nadie le dice no. Al venadito y a la paloma, nadie le dice no. Quiero una casa con una mesa y una cama con colchón. Quiero una casa con una mesa y una cama con colchón. Quiero quitarme la calentura con medicinas y un doctor. Quiero quitarme la calentura con medicinas y un doctor. Quiero una yuca sobre la mesa todos los días y un doctor. Quiero una yuca sobre la mesa todos los días y un solo eso quiero, sí señor, poder reír, poder cantar. Solo eso quiero, sí señor, poder reír, poder cantar y todo junto. Esos poemas están en un disquito que lo traje ahí por si alguien quiere llevarlo, porque han servido como de material didáctico en muchas escuelas y lo he trabajado también en ProArtes. Entonces montamos un escenario con títeres y lo hemos llevado por los kinders y escuelas de todo el país, en las provincias, y entonces vamos a jugar un ratito. Esta canción se llama El nido del colibrí. Y siempre le cuento a los niños que en el bosque todos trabajan juntos, y que ese día mamá colibrí estaba un poco cansada y le tocaba empollar. Entonces entre todos los animalillos del bosque, liderados por el conejo, le ayudaron a hacer el nido. Y dice así. Todos juntos, todos verde yaquí, un nido formemos para el colibrí. A ver quién vale primero. Yo
soy la ramita quebrada en el viento, que cayó del árbol seca y sin aliento. Yo soy la ramita quebrada en el viento, que cayó del árbol seca y sin aliento. Yo soy la plumita verde del Pará, que cortó el piquito pájaro mamá. Yo soy la plumita verde del Pará, que cortó el piquito pájaro mamá. Yo soy la pelusa que dejó el conejo cuando iba corriendo cansado y ya viejo. Yo soy la plumita del gran gavilán que botó peleando con otro animal. Yo soy la plumita del gran gavilán que botó peleando con otro animal. Todos juntos, todos, o verde y aquí, unido formamos para el colibrí. Los poemas de este libro también están inspirados en la tradición misquita de la costa caribe de Nicaragua, puesto que el autor ha vivido mucho tiempo en Barra del Colorado y esa zona, entonces hay mucha influencia. Y hay un poema una tradición muy linda de los misquitos que cuenta que los ríos durante el día van recogiendo las voces de lo que escuchan y por la noche van soltando en las aguas todo lo que se comentó y todos los saludos y todos los pensamientos que el río trae recorriendo de los pueblos por donde atraviesa. Entonces es un poema muy lindo que se llama Waiki, el misquito de Huihuilí, y su novia, la princesa Yaosca. Entonces es una canción que habla así. Dice: yo soy Waiki, el misquito de Huihuilí. Pronto tendré una vaca que iré por ti. Yo soy Waiki, el misquito de Huihuilí. Ay, ya Yaosca, mi princesita de Guañuní. Ay, ya Yaosca, mi princesita de Guañuní. Del río vine a buscar aquí algo que darte. Ay, ya Yaosca, mi princesita. Princesita de Guañuní, poco he logrado, solo mi rancho, dos chanchitos y a comí, mi perro comí. Yo soy Guayquí, el misquito de Guiguini. Pronto tendré una vaca que iré por ti. Por la noche es el río, traje tu voz, con las voces y voces que del día guardo. Y es tu voz la del pez, la del bote al remar, la del agua al fluir por el canal. ¿En dónde estás? ¿Piensas en mí? Princesita de Guañuní. Ay, ya Yaosca, mi princesita de Guañuní. Muchas gracias. Bueno, y termino con esta otra canción, que es una canción, se llama Cucurí. Y está inspirada en el libro que leí hace muchos años y le escribí una canción. Don Joaquín decía que yo era el tío de Cocorí. Y bueno, y la grabamos y en el disco aparece la voz de Don Joaquín recitándola. Eso fue meses antes de que él viajara a España. Y estuvimos en España y después, bueno, todo lo que pasó. Y entonces quedó el recuerdo de la canción Cocorí.
y dice así: esta es la historia de un niño de aquí, lo llamamos Cocorí. Él creció a la orilla del mar, jugando a ser feliz. Un barco a tu playa llegó, y una niña muy rubia también. Tus dos ojos se abrieron al ver tanta hermosura, suave infantil. Cocorí, Cocorí, vos serás feliz. Cocorí, Cocorí, negrito Cocorí, vos le regalaste, Cocorí, los mejores tesoros del mar. Ella en una rosa te dio todo su amor, para consolidar tu sentir le ofreciste un regalo especial, un monito chiquitillo, sin decirte adiós, y la rosa que te regaló en tu casa dejó de lucir. En mamá Drusila, en el pescador, en la tortuga, en la bocaracá, quisiste hallar la respuesta al porqué de aquel tu gran dolor. Sonreír, Cocorí, Cocorí, negrito Cocorí. Días y lunas pasaste, Cocorí, tratando de comprender el porqué de ese tu gran dolor, y entendiste al fin. Cosas hermosas duren tan poco, te bastan para ser feliz. Cocorí, Cocorí, volviste a sonreír. Cocorí, Cocorí, negrito Agradecemos a Luis Ángel su gran aporte, ¿verdad?, con estos poemas musicalizados que están tan acordes con la temática que tratamos hoy. Ahora a continuación vamos a dar una muestra de agradecimiento a nuestros participantes, y va a estar a cargo de Georgina, con una bolsita de la UNED con una sorpresita allá adentro para cada uno. Muy bien, antes de concluir, les vamos a invitar a participar en la carrera atlética UNED Sin Límites, que ya les mencionaba al principio, por los derechos de la niñez y la adolescencia.
que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de mayo a las 7:30 aquí en la UNED comienza. Y unidos todos, con el lema Unidos Todos por la Niñez y la Adolescencia. Y también ya para concluir, así cerrar con lacitos, como dicen, a continuación les invitamos a disfrutar un refrigerio aquí al lado para manifestarles nuestro agradecimiento también a todos quienes han estado aquí presentes en esta importante actividad y también a los que nos han seguido por Onda UNED. Muchas gracias a todos.